tal nos encontramos ni más ni menos que con los Reyes de la Fantasía. Un gustazo volver a saludar a mi querido profesor Super Pinocho, a su hijo Super Pinocho H, a Black Majestic y a Sombra Nazi. Y pues ahorita en un, digo, agradecido con ustedes por permitirme estar aquí y pues ahora sí que premiar de cierta manera a esta gran mujer como lo es nuestra querida amiga Amita, que la verdad que ha estado con nosotros tanto en sesiones de DK como en convivencias, y pues ahora la van a nombrar como la nueva reina de la fantasía. Y pues así que un gustazo, profesor, ¿cómo ha estado? Y pues Amita, felicidades. Hola, mi César, muchas gracias por estar todo aquí. Queremos que toda esa gente que está allá afuera, que nos está viendo, que vea la coronación de Amita, ya que es una mujer que le ha echado muchas ganas, que ha estado con nosotros, y creo que no hay otro sentir mejor que estar en un momento de coronación de esta bella dama. Así es que en este momento la estamos coronando como la reina de la fantasía. Amita primera, reina de la fantasía, bienvenida ya. Dios te bendiga y vamos a echarle para adelante. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Amita, pues ahora sí que una gran responsabilidad tienes. Ya te hemos visto en algunos eventos precisamente con el profesor Super Pinocho, y pues ahora sí que pues una gran responsabilidad que te deja un nuevo paso más en tu carrera. Agradecida de estar con la lucha libre, pero pues ahora sí que agradecida también con Super Pinocho, ¿no? Claro, pues para mí es un enorme placer y un orgullo portar esta corona y tener ahora el nombre de la reina de la fantasía. Muy agradecida contigo, César, que fuiste por el medio que conocí al profe Pinocho. Y de ahí, Majestic, profe Pinocho, muchas gracias por tomarme en cuenta. Vamos a trabajar mucho, a seguir impulsando el talento joven que viene muy fuerte. Muy agradecida por la lucha, con Dios, con la vida, por todas estas cosas bonitas que me están pasando. Pues más que nada agradecido tú, ahora sí que con el trabajo, ¿no? Porque finalmente sabemos la calidad de ser humano que eres trabajadora, que te gusta estar pues buscando chamba en todos lados, porque finalmente pues hay que, dice uno, grosamente hay que comer, ¿no? Sí. Y profesor, pues ahora sí que siempre hace falta pues la parte femenina en cualquier grupo, ¿no? Claro que sí, es la cereza en el pastel, en el buen sentido de la palabra. Y siempre me he preocupado porque la gente vea de todo, vea chaparritos, vea grandes, vea luchadores, y ahora que es la cuestión de que hay facciones, pues ¿por qué no una mujer? Aunque ella nos acompaña nomás a las ferias, a los eventos, pero vamos a dar más sorpresas porque ella ya tenemos planes para a lo mejor hasta anuncia todo tipo de cosas y de esas cosas. Todo arropado a nuestra bendita lucha libre, y le damos las gracias desde aquí, todos nosotros le damos gracias a la lucha libre. Si no, sin ella, pues no estaríamos haciendo estas cosas, estos reconocimientos para nosotros mismos como seres humanos, y muchas gracias lucha libre, y muchas gracias a Dios que nos da la oportunidad de estos bellos momentos. Profesor, pues ahora sí que qué bien que usted los respalda tanto a Mita como a sus muchachos de los Reyes de la Fantasía. Desgraciadamente hoy no pudieron venir los otros muchachos porque pues tienen que irse a vacunar. Ahora sí que hay que cuidarnos, ¿no?, de esta pandemia, pues ahora sí que también hay que ser responsables, ¿no? Y pues aquí están los que pudimos estar, pero pues para esta coronación y hacerla más formal y más oficial. Y pues ahora sí que qué padre, ¿no?, que usted siempre esté buscando pues el talento femenil de alguna otra manera, porque aunque sea reina no quiere decir que no esté preparada ella, como lo están mencionando, ¿no? Ella se prepara constantemente y ahorita ya puede hacer algunas cosas más también para los Reyes de la Fantasía, ¿no? Claro que sí, yo creo que necesitamos, ella va a conducir también, va a ser anda reporteando, va a hacer muchas cosas. Es de lo que se trata, de que no nada más enseña la bella que es, la belleza que es, sino que también tiene un gran talento, unas grandes ganas de hacer cosas como ser humano. Y yo creo que eso es lo importante. ¿Por qué lo hago? Pues porque queremos crecer. Queremos crecer todos en conjunto, echarle muchas ganas. Y sí, muchos muchachos de los que siempre vienen, pues por diversas razones no estuvieron aquí. Inclusive había bellezas invitadas también, pero pues tienen que hacer sus cosas y qué le hacemos. Pero todo esto es oficializarlo para la gente. No para otra cosa, sino para esa afición que siempre nos ha respaldado, que siempre
nos ha comprado, que siempre nos ha arropado. Muchas gracias, querida afición de la lucha libre. Les vuelvo a decir y reiterar, les doy las gracias. Y muchas gracias a ti, César, porque eres el portavoz para toda esa gente que está allá atrás de las cámaras, que nos ve. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahorita, próximas presentaciones que vamos a donde vamos a ver al Rey de la Fantasía y a la Reina. Gracias a Dios, tenemos ya trabajo, ya se está viendo el trabajo. No totalmente, pero ya está viendo. Vamos al 20, vamos a estar ahí, parte de los Reyes de la Fantasía, junto con Mamita en el Rock Show. Este 20, invitamos a la gente que esté ahí para que ya la conozcan, platiquen con ella, saquen la foto, nos echen la mano comprándoles algunos productos, una máscara. Ahí va a estar el Rock Show. Y también el 26 vamos a estar en Tizayuca, primeramente Dios, en Chimalhuacán, vamos a estar en Chimalhuacán con lucha y con venta de productos desde las 11 del día. Y tenemos muchas cosas, el 13 vamos a estar en el Circo Volador. Ya tenemos varias fechas, mi querido César, y bienvenido al trabajo, hay que echarle ganas. También tenemos una fecha el 5 de marzo, no se les olvide también con nosotros, y van a estar, y otros invitados más por confirmar, en las flautas de ahí de la Romero Rubio. Claro que sí, ya no se lo anotamos, porque ya ves que pasa que luego Ya se nos olvida. Pues yo quiero que sepa la gente que a mí sí se me olvida, por eso tengo que apuntarlo ya, pues ya mis 30 años que tengo de vida, pues ya se me olvidan las cosas. Pues bueno, Amita, muchas felicidades. Black Majestic, Sombra Nazi, hijo de Super Pinocho H, perdón, pues una nueva compañera, una reina de la fantasía que pues viene con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Pues sí, así como lo dices, mi querido César, y pues yo ahorita fue la coronación, estuve aquí sentada, pero pues yo tengo que pararme para estar a la altura de mis compañeros, porque aquí todos somos iguales, no nada más soy yo, soy más, y muchas gracias una vez más, muchas gracias César por estar aquí con nosotros. Recuerden, síganme en mi red social, que es Amita Olivera. Síganos a los compañeros. Sí, en la página donde también va a estar Amita, en la página Pinocho Fantasía y en el canal de YouTube, Los Reyes de la Fantasía. Ahí haremos presencia a todos. Y hay más gente, hay más sorpresas, muchas sorpresas. Bien, Cesarito, vamos a trabajar duro y tupido. Muchas gracias, muchachos, y muchas felicidades, Amita. Muchas gracias. Bye.